Cede el uso de la palabra a la senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, y agradezco la oportunidad a mi grupo parlamentario para fijar la postura de nosotros, del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de ir a favor en el nombramiento de Juan José Ignacio Gómez Camacho como nuestro embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Solamente quisiera resaltar, el día de ayer estuvimos haciendo la comparecencia y Juan Ignacio estuvo siendo muy puntual y muy claro, tiene muy, muy presente la importancia que tiene como nuestro representante en un organismo como es las Naciones Unidas. Estuvimos trabajando con él en un programa puntual, nos dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos que hicimos los diferentes grupos parlamentarios. Es una persona que tiene gran experiencia en una carrera, por supuesto, en la Cancillería, pero sobre todo tiene muy claro el papel que juegan los más de 190 países que están representados en la ONU y que nuestro país, México, va para marcar con mucha fuerza esta postura de que es un actor internacional con responsabilidad. México, un país que hoy está presente en todas y cada uno de los ámbitos internacionales, pero un actor global con responsabilidad. Y estuvimos trabajando con él, su programa de trabajo. Estuvimos platicando sobre el reto de poner en marcha los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y Sostenible, los Objetivos 2030, lo importante que va a ser que nuestro país haya logrado incorporar en estos objetivos los temas de una inclusión social y sobre todo una inclusión económica. Así que nosotros en el grupo parlamentario, además de resaltar su trayectoria y su carrera en el ámbito consular, estamos muy claros de cómo va a estar atendiendo aspectos tan importantes como es ya, por supuesto, las próximas reuniones y discusiones como la que se acaba de llevar a cabo en materia del cambio climático, como hacía referencia mi compañera senadora, pero sobre todo también haciendo frente a las próximas reuniones, a la asamblea extraordinaria que se realizará en los próximos meses en un tema tan importante como es el tema de las drogas y, bueno, por supuesto, también todo lo que tiene que ver en materia de fijar una postura internacional en los objetivos 2030. De aquí que resalto la importancia y la trascendencia de este nombramiento que en unos minutos más estaremos poniendo a su consideración y solamente reiterar para nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el nombramiento del doctor Juan José Ignacio Gómez Camacho es consideramos que es favorable y que va a poner muy en alto el nombre de México, tiene muy claro la importancia que nuestro país tiene en el ámbito de las Naciones Unidas. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senadora Angélica Araujo Lara.